Muchas gracias, presidente. Vamos a pasar al espacio para preguntas y que se generen las respuestas. Estamos muy limitados de tiempo, pero necesitamos desahogar también algunas inquietudes. La primera pregunta nos dice, sería muy relevante que el presidente del INAEM señalara cifras que indiquen qué porcentaje de las MIPYMES se dedican a la industria de la transformación contra las de servicio prácticamente o comercializadoras. Los datos son iguales a lo largo de la economía, los datos que vemos agregados en la información del INEGI. El elemento dominante en la economía mexicana en términos de PIB, como ustedes lo saben, es el 60% es aproximadamente servicios y comercio, y la industria anda rondando aproximadamente un 22%. Entonces, en el emprendimiento es muy parecido, aunque sí, el emprendimiento de alto impacto evidentemente tiene procesos de innovación mucho más altos y tiene procesos de incorporación de valor mucho más altos. Muchas gracias. ¿Qué tipo de garantía se pide para los fondos que están disponibles y qué plazo se manejan? Bueno, si hablamos de financiamiento inducido, tenemos desde créditos en donde no se pide garantía real, sino se pide garantía prendaria o un quirografario. También tenemos algunos en los de mayor valor. Nosotros vamos con créditos hasta de 2.5 millones de pesos para los pymes, en donde en algunos casos también se pide garantía real. Y los plazos, pues son plazos hasta 60 meses y demás, ¿no? ¿Cuál es el monto total de apoyo año por año desde el 2012 entregado a las pymes y qué porcentaje del PIB representa el presupuesto del INADEM y cuál debería ser el número óptimo en pesos y en porcentaje para esto? A ver, esta es una pregunta que tiene varias preguntas, pero que creo que lo mejor es entenderlo así. Nuestra población objetivo son 4 millones de unidades económicas más todos los mexicanos que quieran emprender. En ese sentido, es muy amplio y no hay recurso que pueda ser, digamos, suficiente para poder atender una necesidad tan grande, pero que sí nos permite inducir y generar políticas públicas e inducir recursos para incidir en la generación de emprendimiento de alto impacto y emprendimiento tradicional y pymes. Entonces, los recursos del Instituto Nacional del Emprendedor en medición de PIB no lo sé, pero los valores nominales son de 3.750 millones de pesos aproximadamente el presupuesto que nosotros ejercemos y que ayudamos a inducir que tenga valores de multiplicación de 1, 2, 3, hasta 38 veces como lo vieron en el Sistema Nacional de Garantías. Bien, es una pregunta también con, dice, si México necesita crecer impulsado por las MIPYMES, ¿por qué el presupuesto que se acaba de entregar al Congreso en el paquete del 2018 redujo su presupuesto para el INADEM, CONACYT, Salud, Educación y subieron en más del 20% el presupuesto de los partidos políticos? Bueno, a nosotros no nos redujeron el presupuesto, nosotros tenemos un mantenimiento de presupuesto en términos reales, al menos lo que está en Congreso. Yo no conozco los presupuestos de los partidos, ni me dedico a eso, ni tengo partido, ni nada. Lo que yo sí les puedo decir es que la obligación que nosotros tenemos en el instituto es, primero, invertir bien y utilizar bien los recursos. Segundo, multiplicar los recursos lo más que podamos con aliados como los gobiernos de los estados, como el propio sector privado, como los proyectos que nos presentan los propios emprendedores. Pero quisiera mencionar, Sergio, si me permites, uno de los elementos centrales de cambio que se dio con el Instituto Nacional del Emprendedor fue la búsqueda de llegar en forma directa a mayor número de beneficiarios por proyectos únicos. Y lo que les podemos reportar es que en el año 2012, con aproximadamente 6.500 millones de pesos, se apoyaron 632 proyectos. Nosotros, el año pasado, con 4.200 millones de pesos, apoyamos a más de 30.000 proyectos. Entonces, nosotros hemos apoyado a más de 700 mil pymes y emprendedores con recursos directos, más las asesorías y las capacitaciones. Esto es un elemento importante porque demuestra cómo una política pública puede llegar a muchos
en una forma de dispersión y de generación de capacidades que tiene una lógica y que es democratizar la productividad. Gracias, presidente. Sabiendo que las pymes son el mejor mecanismo para cortar las brechas económicas en nuestro país, pero que además impulsan la salud del tejido social del país, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que ves en los próximos 5 años en este sentido? Bueno, yo creo que, como lo dije en un principio, las condiciones estructurales y sistémicas sí se modificaron en México. Sí está modificado el patrón de costos que tiene el emprendedor y el PYME en base a las reformas estructurales. Eso es definitivo. Y están los números, y los números de reducción de costo y de ampliación de oferta en materia energética, en materia de telecomunicaciones, en materia de financiamiento, como ya lo demostré. Y eso hace que tengamos una base de la pirámide en términos productivos mucho más capaz de crecer, siendo más eficiente en el uso de sus recursos, que eso es precisamente lo que buscamos. Entonces, yo sí veo que este país, primero en materia de emprendimiento, está teniendo un boom. O sea, la cultura de emprendimiento en los muchachos, en los chavos, en los millennials, es impresionante. Y lo estamos viendo con todo tipo de estructuras en la base de la pirámide demográfica. No nada más con los demás recursos, sino lo estamos viendo a lo largo y ancho de toda la base de la pirámide. Y, por otro lado, los pymes, con esta mejor capacidad que tengan, acceso a recursos, acceso a habilidades, acceso a capacidades, vamos a tener entonces pymes mucho más productivas. Y yo creo que eso va a ser uno de los elementos que va a hacer que el país sea más productivo. Central, Sergio, que las fundamentales se permanezcan, Sergio. O sea, lo que me refiero es que la disciplina fiscal, que la inflación, que el acceso al crédito, que el acceso a los recursos como es energía, energéticos, telecomunicaciones, financiamiento, permanezcan. Si esto se modifica, vamos a tener otra vez elementos de retroceso en el proceso, ¿no? Pues muy bien, presidente. Te agradecemos mucho y no quiero concluir sin antes señalar que una de las grandes ventajas que hoy tenemos y lo queremos reconocer aquí públicamente es que cuando un funcionario público está en una posición en la cual su enfoque es el impulso y el desarrollo de una pyme, pero nunca ha pagado una nómina, evidentemente el enfoque y la visión y la experiencia es nula, por lo tanto puede distorsionarse un poco las políticas de desarrollo. He de reconocer que conozco tu trayectoria y en la parte de PYME conoces perfectamente las necesidades, por eso es que la síntesis y el informe, lo que has hecho en el poco tiempo que tienes encabezando el proyecto del INADEM, pues la verdad, reconocerte, agradecer todo lo que estás haciendo y tienes todo el apoyo de la industria confederada. Muchísimas gracias, Sergio, les agradezco mucho a todos, la industria para nosotros es un aliado importantísimo y es elemento central de la productividad de México, del desarrollo en general y de la innovación. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, un honor estar con ustedes, acompañarlos y felicidades por los 100 años que están por cumplir. Gracias. Muchas gracias a todos, muy buen día. Agradecemos la participación del presidente del INADEM y le solicitamos permanezca en el estrado, ya que a continuación Sergio López de la Serna, secretario de Concamín, le hará entrega de un reconocimiento por su participación. Esto es un reconocimiento, pero además de reconocimiento es compartir algo de una industria 100% mexicana, pero la consigna es que desaparezca entre hoy y mañana. Muchas gracias. Okay. Despidamos, por favor, con un fuerte aplauso a nuestro conferencista.
Le solicitamos a todos los presentes permanecer en sus lugares, ya que en unos minutos más daremos paso con el panel Encuentro de Ideas, Visiones Productivas en Gobiernos Locales. Igualmente, los invitamos a descargar la app RAI Concamín 2017, en donde podrán verificar el programa del evento, las semblanzas de los ponentes y contacto logístico. Les recordamos que pueden formular sus preguntas a través de las papeletas destinadas para este fin. Las pueden solicitar a nuestro personal de apoyo y entregárselas posteriormente para que se las hagan llegar a nuestros conferencistas. Los invitamos a compartir su experiencia en este evento a través de nuestras redes sociales, utilizando el hashtag RAICONCAMIN a través de Facebook, Twitter, Periscope e Instagram. Aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestros patrocinadores, como son Gobierno de Jalisco, Gobierno de Nuevo León, Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, Nuevo León Extraordinario, OCB Promotor de Turismo en la Ciudad de Monterrey, Caintra Nuevo León, Canacero, Infonacot, Alfa, Sigma, Alpec, Nemac, AMSA, IMNC, CAREM, CEMEX, FEMSA, Tenaris Tamsa, Ternium, Signux, Banco Sabadell, Entidad Mexicana de Acreditación, Arca Contal, Gobierno de Michoacán, Geneken, Cuervo, Embajada de la India, SkyTeam, Bancomext, Nafin, Oxo, Notimex, Alan Catao, Picard, Funtec, Evolutel, Infonavit, Arush y Redbin. Muchísimas gracias. España, Francia, Inglaterra, China, Singapur, Estados Unidos, México. Somos Banco Sabadell, un banco fundado hace 136 años. Y aunque hemos crecido hasta convertirnos en uno de los más importantes grupos financieros de España, hay algo que no hemos cambiado: nuestra convicción de que la banca se debe basar en relaciones duraderas y fructíferas, resultado de tres principios: cercanía, calidad y compromiso. Así, en 2016, iniciamos operaciones como institución de banca múltiple en México, donde hemos colocado 50 mil millones de pesos en créditos a empresas del país. Ha llegado el momento de demostrarte por qué estar cerca significa ir más lejos. Banco Sabadell, el banco de las mejores empresas. ¿Sabes que si cuentas con un almacén o bodega, tienes una oportunidad de negocio? Es muy fácil. Con nuestro sistema multibodega en stock, podrás administrar la ubicación de tus mercancías de manera eficiente, controlando tus inventarios y sacándole provecho hasta el último rincón. Además, tendrás un control centralizado sin importar dónde te encuentres. Con esta aplicación, podrás realizar la sistematización y virtualización de tus bodegas, es decir, sin tener mercancías físicamente, sin importar el tamaño de estas, los niveles de desempaque o su unidad mínima de medida, permitiendo potenciar tus actividades de importación y exportación. Sin descargas y sin instalación, a través de CAREMTEI, podrás aprovechar los beneficios de esta herramienta. En todo momento, en cualquier lugar y a toda hora, súmate a la experiencia CAREMTEI y conoce las ventajas que te ofrecemos para tu negocio.